Bienvenidos a este nuevo encuentro a través de la pantalla de Canal 4 de Cablevisión Uruguay en estas palabras cruzadas de miércoles 18 de noviembre del año 2020. Estamos haciendo nuestro programa número 43 de este año, ya estamos terminando de a poco el año, 124 palabras cruzadas de todo el ciclo en estos tres, en las tres temporadas. Y seguimos teniendo cuentas regresivas, ¿no? Siempre, ¿cuántos días faltan para las elecciones internas? Después, ¿cuántos días faltan para las elecciones parlamentarias, su primera vuelta presidencial? Luego, ¿cuántos días faltan para el balotaje? Luego, ¿cuántos días faltan para las elecciones departamentales, que tuvimos que cambiar dos veces, tres veces, porque hubieron varias fechas que se manejaban luego de la llegada de la pandemia el 13 de marzo? Y finalmente tenemos la última cuenta regresiva antes que empiece la próxima. Estamos hoy a 9 días para que asuma el nuevo gobierno departamental, donde el doctor Andrés Lima volverá a asumir la intendencia de Salto en su segundo periodo consecutivo. Nueva cuenta regresiva que va llegando a su término para que dé comienzo a la próxima, que le vamos a estar contando seguramente en la cuarta temporada de Palabras Cruzadas de qué se tratará la nueva cuenta regresiva. Esperemos que sea, no sea la del fideicomiso, porque puede ser complicada esa. Una semana bastante movida, pero como estamos en tiempo de balances, en tiempos de ya casi, ¿no?, de espíritu navideño, vamos a empezar a plantear temas igual de urticantes, igual de comprometidos y con problemas, pero ya desde una óptica más de proyección. A ver, les cuento. Hoy nos acompaña, ya lo anunciamos por las redes sociales, el ex candidato a diputado por el Partido Colorado y además también convencional colorado, Daniel Galeazzi, líder de la lista 4000 del Partido Colorado, para hacer una especie de balance y preguntarnos, porque miren que dudé, ¿no?, cuando le mandé los nombres a la productora del canal, ¿cómo presentamos a Galeazzi? Dudé si poner Partido Colorado, porque está bravo el tema, pero después cuando yo veo que él pone que líder de la lista 4000 del Partido Colorado, bueno, dije yo, él reivindica todavía el Partido Colorado y aparte es autoridad departamental y a nivel nacional también, convencional, entonces sigue siendo Colorado, nadie lo echó, y aunque hay ganas, lo dijo Pablo Perna en la radio, tiene que ir acá en el canal, tiene que ir al Tribunal de Ética, no sé qué más. Vamos a hablar con Daniel Galeazzi a ver qué le parece. Y le digo una cosa, ¿no? Usted ya lo sabe, Galeazzi, porque la tiene en casa. ¿Qué futuro para su hija como dirigente político? Porque no deja títere con cabeza en las redes sociales, les contesta a todo el mundo de igual a igual, defiende su postura, hasta dudé de invitarlo a él o a su hija Fiorella, se llama Fiorella. ¿La invitamos para la próxima? Vamos a ver, depende, porque está trabajando a la par del padre, esquilando en medio del departamento. Cada vez, ¿ya terminó la esquila? Bueno, porque siempre la veo sacando fotos con el padre. Vamos a estar también con Mario Furtado, que viene encaminado como que va a ser el próximo presidente de la Junta Departamental, hasta que Lima sacó una foto en las redes sociales que dijo, no, el futuro de Mario Furtado a partir del 27 de noviembre, es acá en el Ejecutivo Departamental. Y está en la foto Mario Furtado con Lima y está todo el gabinete en la foto. Vamos a preguntarle, a ver al final, cuál es el futuro de Mario Furtado. Él en la radio nos dijo, no sé, hay rumores, no sé qué más. Bueno, Lima lo confirmó, Furtado va al Ejecutivo. Pero vamos a comenzar de otra manera, porque estaba viendo en las redes sociales un video que circuló y se hizo viral de una movilización que estaban haciendo docentes de agremiados en FENAPES. Vi también dirigentes del PICNT como Pablo Torrens, que responde al ZUNCA, colaborando como siempre, en una pintada por reivindicaciones que tienen que ver con la lucha que está llevando adelante la educación a nivel sindical. Y de repente un operativo policial que yo lo comentaba en la radio, me hizo acordar, porque yo lo viví en cierta forma, lo que eran las razias de otro Manini Ríos, cuando era ministro del Interior de Sanguinetti en el año 85-87. Que ahí habían razias, ¿no? Detenían a los sindicalistas para averiguación. Y vamos a hablar de eso también con gente de FENAPES luego de la pausa que viene a continuación. Ya seguimos. We'll be right back.
Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo, acá vive el futuro. Años, 2x1 en Mood Soluciones. Ofertas aniversario. Dos Samsung A10S, 16.990 pesos. Mood Soluciones. Dos años brindando tecnología con respaldo. Errandonea 47. Muy bien, seguimos en Palabras Cruzadas, presentando ahora a la profesora Marcela Dacol, prosecretaria de FENAPES, de aquí de la filial Salto. Le damos la buena noche y la bienvenida, gracias por estar. Bueno, buenas noches, un saludo para vos y un saludo también para los televidentes. Bien, mantenemos distancia social, pero ¿se escucha bien, Emma, el sonido? Perfecto. Vayamos por lo primero, antes de entrar al tema en cuestión que presenté hace segundos nada más. ¿Cuáles son las reivindicaciones principales que está planteando FENAPES, toda la educación en materia presupuestal en este momento? Bien, en materia presupuestal es obviamente, como todos los años estamos reivindicando, el 6% más 1 para investigación y para la UDELAR, pero además esto se ha visto terriblemente sesgado por este informe presupuestal enviado por el Ejecutivo, donde hay recortes en todo sentido. Recortes en horas y recortes también en lo que tiene que ver en grupos, que va a dañar la formación de los grupos de estudiantes a futuro, o sea, lo que antiguamente nosotros reivindicábamos que era la no superpoblación. O sea, que ahora vamos a volver a tener la vieja historia de los grupos superpoblados, dado el recorte que tenemos. Bien. Y además también trabajando por el tema de la LUC, donde bien, sí, habría algunas situaciones. Muchísimas. Vos me preguntabas puntualmente por la ley de presupuesto, pero uh-huh, tenemos en realidad dos frentes. Uno es la ley de presupuesto, que no cercena desde el punto de vista económico, pero la ley de urgente consideración, que en realidad es la ley 19.889, porque ya está promulgada, lo que hace es cambiar la estructura y de la ANEP y la idiosincrasia de cómo históricamente han venido trabajando los consejos. Cuando decimos históricamente, decimos desde la época de José Valle Río Ordóñez para acá, que es cómo concebimos al sistema uruguayo de educación, ya sea primaria, secundaria y formación docente. Sí, también ha habido reclamos por parte del PICNT con respecto a la LUC sobre la pérdida de derechos en cuanto, por ejemplo, el tema de las manifestaciones. Sí, donde se le otorgaría a la policía autoridad para detener manifestantes en caso que entiendan que le faltan el respeto. Exactamente. Toda la sección primera de esta ley, que todos la conocemos como la LUC, sí, en realidad consta de 117 artículos, pavada de número, donde justamente hay toda una restricción a la libertad ciudadana, sobre todo a cómo expresarse. Afecta la libre circulación, por eso algunos grupos que están, por ejemplo, reunidos en una plaza o en el puerto, son disuadidos por la fuerza pública, dicen que es por evitar la pandemia, pero digo, también lo que nosotros criticamos es el método, y la ley de urgente consideración lo que le da es justamente esa potestad, ¿verdad?, de poder implementar un método no amigable o por lo menos de no un buen trato con quienes está llamándole la atención de alguna manera, cuando en realidad podrían alertarlos. Y lo mismo nos pasó a nosotros, que vos empezabas hoy hablando de eso, el otro día. Perdón, Emma, tenemos las imágenes para ir pasando mientras charlamos con Marcela.
pasarla sin sonido nomás porque Marcelo lo puede explicar. ¿Qué pasó? Estaban pintando en el SERP. Estábamos pintando SERP, la explanada, el martes pasado, que fue el 10, que fue el primer día de paro. Nosotros habíamos tenido una asamblea el sábado anterior, ya sabíamos porque la FENAP había resuelto paro de 48 horas. Ahí estamos viendo el operativo. Ahí estamos viendo el operativo. Era al principio dos policías de dos moto. Dos policías en moto, un femenino y una femenina, que es la que está en ese momento tomándole la declaración a Leonardo, y el masculino. Yo empiezo a filmar porque en realidad me llama la atención que empiezan a pedir antecedentes. O sea, primero llegan, Leonardo... ¿Cómo antecedentes? Claro, empieza a pedir por radio, o sea, pasa la cédula de Leonardo. A ver si tiene antecedentes penales o algo. Supongo, porque no sé con qué finalidad llaman a la radio y les pasan nuestros números de cédula. Ahí están pidiendo que deje de filmar. Sí, a ese momento. Yo quiero creer que el policía que me pide eso desconoce que en realidad los ciudadanos tenemos derecho a firmar los procedimientos. Lo que no podemos hacer los ciudadanos es interferir con el procedimiento, pero sí tenemos derecho a firmarnos, una garantía. Y es lo que yo hice porque me llamó la atención eso. Digo, ellos ya habían llegado, Leonardo se acercó. Ahí llega el oficial a cargo del operativo. A cargo del operativo, sí. Para preguntar, bueno, para ponerse ahí a disposición, preguntaron qué estábamos haciendo, quién estaba encargado. Cuando le piden la cédula empiezan a hacer las averiguaciones. Y ahí me llamó la atención, digo, porque en realidad era muy claro lo que estábamos haciendo. Somos, creo, sin que uno piense que es una persona famosa en Salto, somos conocidos, tanto muy, Leonardo muy, como Dalmao, como Pablo, como yo. Es muy loco escucharlo a Dalmao explicarle, mire, sí, los gremios solemos hacer esto, y además también respondemos al PCNT, y el policía, dicen que son del PCNT, no sé, es una cosa muy rara, pareciera que fueran de otro país. En un momento el policía que llega dice, ¿y ustedes quiénes son? Y fue muy gracioso porque yo estaba con mi buzo que dice FENAPES 6+1. El barbijo, que no es este que traje hoy acá, que dice PITCNT, algunos me han visto porque estoy en las marchas con ese barbijo. Entonces fue muy gracioso que preguntara quiénes éramos nosotros, pero bueno, más allá de eso, digo, la seriedad del tema, que es lo que nos gustaría subrayar. Hubo una declaración a nivel nacional de FENAPES en contra de esto que ocurrió con sí, ustedes, pero no solamente pero no acá solo en Salto. Con nosotros, sino con otros lugares también. Rivera y Tacuarembó. Exactamente. Rivera, Tacuarembó. También hubo problemas antes de estos dos días de paro en Canelones también. O sea que si ustedes le contestaban mal al policía, él estaba autorizado por la LUC a detenerlos. Sí. Si nosotros hubiéramos respondido de mala manera, sí. La LUC le da esa potestad. Y nosotros en realidad, digo, en conocimiento, porque cuando salimos en estas cosas, primero que salimos convencidos de la militancia, de que lo que íbamos a hacer era pintar nuestra consigna, como históricamente lo hemos hecho, hemos puesto pasacalles o pintado calles y muros, y lo otro era que no íbamos a hacer afrenta, ¿no? En el video, si uno escucha el audio, va a escuchar durante los 5 minutos y poco que dura la grabación, en ningún momento ningún policía les explica a ustedes qué es lo que está pasando. No recibimos el... Yo hablé hoy con el subjefe de policía, el comisario Matosas, y le pregunté de esto en una entrevista que va a salir publicada el domingo en el diario El Pueblo, y me dice que no tienen que pedir permiso, pero tienen que avisar qué es lo que está ocurriendo. Y lo más importante de todo, esto ocurrió porque un vecino denunció al 911 que en el SEP había una aglomeración y que había que disolverla. Le digo al subjefe, pero mire que yo los conté, no son más de 5 o 6, le digo yo. ¿Cómo define usted lo que es una aglomeración? No, pero lo que pasa es que si llama a la gente y denuncia, tenemos que ir. A mí me parece que habiendo visto la cantidad de gente que había, no tenían que ni detenerse a pedir documentos, pero bueno, es la actividad policial. ¿Ustedes se reunieron con el jefe y con el subjefe para hablar de esto? Nosotros nos reunimos al otro día, creo que fueron 2 días después, pero en realidad lo hizo el plenario de PITCNT. No fue AFES como filial de FENAPES que mantuvo la reunión, sino que lo hicimos como miembro del comité departamental, porque queríamos preguntarle si esto iba a ser usual cada vez que los sindicatos nos manifestáramos. Una de las cosas que intentamos dejar claro era que estábamos en un proceso de lucha presupuestal, que no, el Sindicato de la Educación no es el único sindicato que está reivindicando, sino que hay otros que también lo están haciendo, y bueno, y que seguramente estas actividades iban a repetirse. Queríamos saber si esto tenía alguna resolución o alguna forma de proceder de la policía que iba a empezar a ser usual en este sentido. A lo que nos dijeron que no.
Me dijo que sí, me dijo que tienen que avisar que van a hacer algún tipo de movilización o pintada para coordinar, dijo él, no para pedir permiso. A nosotros lo que sí se habló fue de las movilizaciones, no de las pintadas, porque incluso las pintadas, nosotros después tuvimos otra asamblea y hubo compañeros que nos decían, pero nosotros no sabíamos. Bueno, en realidad el grupo que sale a pintar no anda propagandeando esta noche, salimos a pintar. Claro. Pero fue una resolución de la asamblea, se arma la cuadrilla y salen a pintar los compañeros. Bueno, ¿se pusieron de acuerdo con la policía? No creo que nos pongamos de acuerdo, hay como una especie de teléfono descompuesto, sí hablamos en buenos términos, intentamos explicarles de que en realidad es un proceso que vamos a seguir haciendo porque tiene que ver con la reivindicación de nuestros derechos. Después el obrar de la policía, que aparte queremos también manifestar lo siguiente, no es contra el trabajador policía, sino con la normativa que está siguiendo la policía hoy día, que es justamente un poco difusa, porque yo te decía hoy de la gente que empiezan a disuadir de manera incisiva cuando están en una plaza, cuando en realidad podrían acercarse y hacer otro planteo, y del mismo modo, digo, cuando estamos manifestándonos. Sí, le pregunté al subjefe de policía si estaba a salto muy lejos de lo que pasó en Plaza Sereñe. Lea la respuesta en Diario El Pueblo este domingo. Y él, lo que me llama la atención de ese video que grabaste tú, es que el policía cada rato dice, no están autorizados. Sí. ¿Alguien los autorizó? ¿Quién los autorizó? O sea, hay que pedir permiso según el policía. El subjefe hoy dijo que no es para pedir permiso, es solo para coordinar. Sí. O sea, no hay... Ahí está el teléfono descompuesto también, me parece. Hay una situación que también el teléfono descompuesto me parece que está dentro de la misma policía sobre cómo tiene que proceder. Claro. Este policía, por ejemplo, que me dice, que me pide que no lo filme y que me pide que apague la cámara, sí, seguramente no sabe que sí tengo como ciudadana derecho a filmar. Claro. Y del mismo modo, el policía que incisivamente pregunta quién nos autoriza, seguramente no sabe, digo, que sí podemos hacerlo. Porque aparte le aseguramos, y que es así, porque es nuestro lugar de trabajo. Nosotros no vamos a ir a dañar la fachada del edificio en el interior del edificio. Incluso somos muy meticulosos hasta cuando hemos ocupado, son ¿verdad? Somos docentes, pero somos sindicalistas además, y yo estoy segura de que todos nuestros compañeros afiliados a PCNT, cuando ocupan un lugar, porque aparte se hace con acta, con un escribano público, después tenemos que dar constancia de que cuando entregamos el lugar está todo en su lugar y en forma como está en el acta inicial que firman las partes. Bueno, en todo caso, ustedes demostraron con ese video de cómo hay que comportarse ante que la policía te detenga por averiguaciones. Se responde correctamente, si se quiere se filma para evitar algún atropello. Exactamente. Que es una garantía tanto para el policía como para las personas que están siendo detenidas en la calle por averiguaciones. Y se van solitos, aparentemente, porque fue lo que pasó con ustedes. Fue lo que pasó, sin dar ninguna explicación. Leonardo terminó de hablar con José Olivera, que es el presidente. Leonardo Dalmao, si no vos. No, Que terminó de hablar con Leonardo, con José Olivera, y en eso dice, se fueron. Y sí, se fueron y no nos dijeron, bueno, no pasa nada, ya dimos cuenta, no sé. Pero también me di cuenta que me piden la cédula a raíz de que yo empiezo a filmar. Yo ya estaba ahí. Pero a medida que yo empiezo a filmar es que me piden a mí la cédula. No les bastó la cédula de Leonardo Dalmao para hacer las averiguaciones. ¿Y usted se olvidó de pedir los nombres a los policías que tienen la obligación de darlo? Me dice Leonardo que sí, que cuando se inició la conversación, que fue él quien se acercó a las motos para ver qué estaban haciendo, que se habían presentado. Ah, bueno, está bien, porque sí. Corresponde. Corresponde, exactamente. Bueno, Marcela, ¿cómo sigue la historia? ¿Van a seguir siendo detenidos en la calle si van a salir a pintar o cómo? Sí, esperemos que no. Eso dijo el jefe de policía, que no sería procedimiento habitual el estar cercenando el derecho de los sindicalistas cuando nos expresamos libremente, pero no sabemos. Probablemente de aquí a un tiempo estaré por acá y te daré cuenta de si formamos la lista negra de quienes salen a pintar las calles. Seguiremos atentos a los videos que van a seguir filmando, calculo yo. Esperemos que no. Esperemos que no. Gracias por haber estado. Gracias. Muy bien, Marcela Dacol estuvo con nosotros. La pausa ya viene. Daniel Galeazzi acá a la mesa. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables,
un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico, marca identificatoria en el norte del país. Energimundo, acá vive el futuro. Dos años, dos por uno en Mood Soluciones. Ofertas aniversario. Samsung A01 más Samsung A11. 16.890 pesos. Mood Soluciones. Dos años brindando tecnología con respaldo. Errandonea 47. Muy bien, pasada la contienda electoral, estamos recibiendo de vuelta a Daniel Galeazzi, que en esta oportunidad, lo hemos comentado acá incluso en el programa, en el canal, en las redes sociales, él se molestó un poco con nosotros porque adelantamos que se iba para el Partido Nacional y al final nos parece que fuiste al Partido Nacional. Daniel Galeazzi, gracias por estar, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que, como te digo siempre, es un placer venir. No me molesté, el que no lo había decidido, el que me conoce realmente, sabe que yo las decisiones las tomo muy, muy medito, pienso y después la decido y doy el porqué. En ese momento que lo dijeron, no lo había decidido. Había decidido que no iba a acompañar a Vamos Alto. Eso yo lo tenía decidido, o sí, lo decidí desde que hace 2 años que salí en política, siempre dije lo mismo, yo no voto dentro de Vamos Alto. Cuando se creó una línea paralela, para competir sanamente con Vamos Alto, ahí donde yo me incrusté como vallista y después también apoyando a Ciudadanos cuando fue el momento que de la diputación no se llegó, Ciudadanos sacó un candidato y ahí vallista o la lista 4000 fue a apoyarlo. Fueron ellos después que empezaron con un problemita. No tendrías tomada la decisión, pero yo cuando hablo, lo hablo con fundamento. Perfecto. Yo averigüé con dirigentes del Partido Nacional, incluso en vivo acá en este programa, Francisco Lardoni, el mismo día que tú decías que te bajabas, estaba casualmente acá en el programa, y decía, sí, seguramente esté respaldando las candidaturas del Partido Nacional. Entonces, cuando yo lo dije y lo anuncié, fue porque la sensación térmica indicaba que tú ibas a terminar dando el paso que diste. Es verdad. No era para empujarte que lo dieras tampoco, sino que era toda una sensación muy, muy grande, que aparte se había comentado unos meses antes, cuando fuiste a devolver la gentileza de Blardoni, Blardoni fue a una reunión de la 4000 a saludar, porque tú habías ido también a saludarlo a Blardoni. Sí, señor, cuando se lanzó. Cuando se lanzó su candidatura. Entonces, todas esas suspicacias se fueron sumando y nos dieron una sensación, como que la mano venía para este lado. Bueno, aparentemente era un torbellino que te fue llevando, porque el tema, sí, ustedes o los periodistas saben mucho más, y eso lo reconozco. Yo estoy aprendiendo de política, y es verdad, y tal vez lo visualizaron antes, y entiendo eso. No lo había decidido, y es verdad, yo no lo había decidido. Sí, tenía muy buen contacto con Pancho, con Carlito y con Mari, lo mismo, con Pancho más, por un tema de que nos conocemos de mucho antes, y habíamos tenido un par de charlas con Marcelo Alario también, ¿no? Teníamos. Hay una amistad de por medio, pero no lo habíamos decidido porque en realidad yo, cuando decidí no acompañar una idea que ya había caducado, sí, yo tenía mucha fe en el doctor Leal, ¿sí? Tenía mucha fe, primero en Ciudadanos. Cuando Ciudadanos salió solo, yo les dije, bueno, nosotros vamos a trabajar para ustedes, vamos a sacar un candidato único. Después Ciudadanos tuvo un problema interno. Salieron 2 candidatos, nosotros apoyamos al candidato que había quedado, porque Miguel en el principio había bajado, después se subió nuevamente. Entonces respetamos la decisión de Miguel primero, después lo votamos a Miguel también en la convención, porque habíamos hablado con Miguel. Pero bueno, ya vimos que venía mal el parto, como decimos afuera. Cuando empezamos a trabajar para Gonzalo, con todo, la 4000 trabajó fuertemente. Yo un día también escuché, y está bien, que no se veían los barrios. Yo tengo muchísimo dirigente en todos los barrios, mucho más que en la ciudad. La lista 4000 se caracteriza por dirigentes en el campo y dirigentes en los barrios. Entonces, evaluamos permanentemente y veíamos que Gonzalo
un excelente profesional y excelente persona, no había aprendido en el barrio, no lo conocía, no era un candidato que iba a ser votado. Entonces, a esa decisión, a que si trabajábamos íbamos a trabajar para Vamos Alto al final del día, fue la decisión que tomó la familia 4000, bueno, fue una decisión de Daniel Galeazzi, y el que no la quiso acompañar, con gusto y quedamos amigos ahora, fue que un par de dirigentes que se bajaron y acompañaron a quien quería, y me parece muy bien. La gran mayoría del núcleo duro de la 4000, que son los que votaron la interna, esos quedaron todos, esos todos votaron dentro de la decisión de la lista 4000, acompañaron al Partido Nacional. Y te quiero aclarar algo, nosotros acompañamos a todo el Partido Nacional, ¿no? Sí. No hubo digitación ni voten a este. No. En mi propia casa hubo tres votos y los tres fueron diferentes, para que tenga un ejemplo. Sí, no, y conozco dirigentes de todas las listas que se presentaron en el Partido Nacional que me dijeron que recibieron ayuda de la 4000, todos por igual. Dice, voy a poner un ejemplo porque lo dijo en la radio y aparte lo dijo en tono de agradecimiento. El constructor Atkinson Jorge, que representaba la lista 151, dijo, Galeazzi me pidió 200 listas y en tal lugar donde está Galeazzi tuve 200 votos. Eso lo aportó Galeazzi. Lo tengo clarísimo y estoy muy agradecido. Nosotros lo que hicimos es evaluar. Nosotros sabemos nuestros votantes, conocíamos y crecimos mucho. Crecimos mucho en votantes y en dirigentes. Porque el votante está englobado con el dirigente. Vos tenés un dirigente barrial que tiene sus votos. Uh-huh. Entonces sabíamos la idea de cada dirigente y por eso fue que en cada lugar, en mi camioneta había lista de todos. Entonces uno evaluaba el lugar y decía, mira, está este más para el campo, este más para la ciudad. Pero nosotros creemos y estamos convencidos que la lista 4000 o Daniel Galeazzi cree que lo mejor en este momento para Salto es el Partido Nacional. Yo siempre digo que me puedo equivocar o no, como cualquiera. Era lo que yo estaba convencido. Y a lo que estaba convencido, actué. Y actuó toda la 4000 porque fue toda. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Y sigue emprendido la 4000. Está bien, pero ¿dónde va a quedar la 4000? Ahí está. La 4000 va a seguir socialmente, no va a parar. No, pero está bien, pero políticamente estoy hablando. No, Galeazzi va a seguir en política. ¿En dónde? Bueno, yo soy colorado. Sí. ¿Sí? Es más, acá 4 o 5 dirigentes, quiero tratar de ser lo más prudente en las declaraciones, dirigentes quieren llevarlo a un comité de ética a Galeazzi. Perna lo dijo públicamente, sí, acá. Exacto. En este programa. Perna, María Los Ángeles, un par de dirigentes más. Encantado. Vamos todos, vamos a dar la cara a todos, yo me siento en la mesa con todos y hablo con todos, doy mis explicaciones, pero también tenemos que todos dar explicaciones de lo que pasó, porque no es solo Galeazzi, creo que fue el único que dijo lo que iba a hacer, muchos no lo dijeron y lo hicieron, y esto me hago cargo de lo que estoy diciendo. Pero perdón, de hecho tan es así que del 2015 al 2020 el Partido Colorado pierde más de 21.000 votos. Exacto. O sea, no fue Galeazzi que se llevó 21.000 votos al Partido Nacional. No convencieron. Hay un problema de convencimiento, no hay duda. Yo lo que te digo es que, mira, hay una contradicción y hay un teléfono desconectado entre Montevideo y Salto. Por ejemplo, hace 3 días, 4... ¿Es cierto que estabas enojado con Sanguinetti o estás enojado con Sanguinetti? No es que estoy enojado ni me creo tan importante para que Sanguinetti tampoco crea que yo estoy enojado. No, no estoy conforme con la actuación, pero no tampoco enojado. Ni Sanguinetti debe saber mucho quién es Galeazzi, tampoco es un tema que me... Sabe perfectamente porque cuando hiciste tu lanzamiento te candidateó a la intendencia. Por eso, pero digo, no me creo para nada, soy un tipo humilde de Salto. No estoy conforme cómo actuó, si es la pregunta. Y si lo tengo que decir, se lo voy a decir personalmente porque lo respeto mucho. Pero no fue la gota que desbordó el vaso. Tu enojo, te lo escuché en el programa de Jorge Rodríguez, sí. Tu enojo era con Vamos Salto. Y que ahí dijiste, jamás voy a votar a Vamos Alto, por tanto no voto al Partido Colorado. Ahí fue cuando yo dije, vota al Partido Nacional. Y voy a votar a alguien, dijiste, y no va a votar ni al Frente Amplio ni al Partido Colorado. Perfecto. O sea, ¿qué pasó con Vamos Alto? No es que pasó nada con Vamos Alto. Yo lo respeto mucho al senador, más nos conocemos de niño, nuestras hijas fueron al mismo colegio. No hay nada contra las personas. No estoy de acuerdo con la forma de manejarse en política. Yo no me considero ni mejor ni peor. Diferente. Soy muy diferente a cómo se maneja Vamos Alto. ¿Qué te hicieron? No, en realidad,
¿Te comieron dirigentes? No es tanto eso. El tema es que Galeazzi salió a aportar, como aportó antes, no siendo político. Galeazzi aportó siempre. La familia Galeazzi aportó mucho al Partido Colorado, que hoy la familia Galeazzi está tan dividida que hay en todos lados. Porque, ¿qué pasó? Se desencantó el Partido Colorado. Toda la familia Galeazzi, más acá o más allá, uno u otro. Y lo digo con fundamento, no voy a seguir, pero lo digo con fundamento. Entonces, ¿qué pasó? Yo quise aportar al Partido Colorado desde dentro. El Partido Colorado no me aceptó o me hizo una guerra. Siempre fue ¿Por qué muy... ¿Por qué una guerra? Porque fue una guerra, fue a la persona que quiso aportar, que no era político, siempre, siempre hubo trabas, trancas, por ejemplo, hubo lanzamientos o por ejemplo, presentaciones que yo las pagaba y no me invitaban, por ejemplo. O hubo actos en círculo donde íbamos a proclamar los candidatos a diputados y se proclamaba un candidato intendente. Ajá. Y yo pagaba mi parte. ¿En círculo? Sí, dos veces. Sí. Y yo pagué mi parte. Sí, eran cinco, un quinto lo pagaba y se proclamaba un candidato intendente. Eso no está bien, porque habíamos muchos que podíamos querer ser candidato a algo. ¿Se te vio en la cara ese acto en círculo esportivo esa noche cuando se veía la proclamación a cada rato del conductor, del locutor que estaba contratado? Exacto. Y mostraban tu cara y no estabas muy bien. Y no, porque no era lo que se había hablado, más eso no salió barato y se ayudó y se colaboró como se debe. Porque era la última visita de la fórmula presidencial de Talvi y Robert Silva. Exacto, y en la de Sanguinetti fue lo mismo. Y en el lanzamiento que hubo en el Hotel Salto, yo tuve que pagar, porque hubo que pagar todo el catering y todo eso, y yo no fui invitado. Cuando vengo caminando con mi barra, que veníamos caminando hacia el círculo, me llama un dirigente, no importa quién, me dice: Daniel, no vas a entrar. Yo vengo con una bandera, no estaba preparado para ir a un lanzamiento o una presentación de los cinco candidatos. Entonces, todos esos detalles que parece el mínimo... Van desgastando. Entonces, y pienso diferente, nosotros salimos a aportar. Entonces no podía votar Vamos Alto, no es contra las personas, es contra una forma. ¿Qué pensás cuando te tratan de traidor y que te vendiste por un cargo? Ahí está, traidor porque dice lo que me parecía más conveniente para Salto. ¿Traidor a qué? Esa es la pregunta. ¿A quién traicioné? Yo me vendí por un cargo, según ellos. Todos están con cargo. ¿O para tu hija, en UPM? Sí, está, en UPM. Por eso digo, voy a contestar dos o tres, pero con mucho respeto. Primero, creo que el que me conoce sabe que soy un contra UPM. Creo que en todas las entrevistas que me han hecho, yo estoy en contra de UPM, pero no porque estoy en contra, porque se me ocurre. Para mí UPM no es bueno, no es bueno para los productores, para mí. UPM, vamos a decir, la forestación, cuando nació, tuvo muy buena. Hasta un punto. Después se nos fue de las manos. Hoy la forestación maneja el Uruguay. Yo no estoy de acuerdo con eso. Perdón, un paréntesis. Sí. Mientras algunos hablan de medio ambiente, hoy veía en las redes sociales fotos de tu señora ayudando a limpiar el río Uruguay. La mugre que dejó la bajante al río Uruguay. O sea, mientras algunos hablan, otros hacen. Es lo que te decía. Gabriela es una activista del medio ambiente. Y tu hija también. Exacto. Pero Gabriela es la que nos lleva. Nos llevó siempre desde que hicimos las marchas por el vertedero. Entonces, a ver... Fuimos los primeros firmantes para UPM, no, UPM 2, no, está nuestra firma. Entonces es una contradicción decir que voy a colocar a mi hija y a mi yerno a trabajar en UPM. Hay contradicciones. Después, bueno, cambiaron, que es Salto Grande, no. Sí. No, Fiorella, por suerte, tiene al papá que trabaja y ella estudia. Y ahora lo único que sí me tiene mal, que quiere, en vez de dejar veterinaria, quiere estudiar ciencias políticas, me mató. Pero culpa, culpa tuya. Sí, no, pero no hay duda que es culpa mía. Entonces voy a tener que absorber que lo haga. Porque está bueno hacer político con conocimiento o ella tiene la experiencia de estar con el padre y si estudia creo que va a ser muy bueno. Así que bueno, estamos en esa historia. Pero no hay un cargo, no existe, eso no es verdad. Y si hubiera un cargo, si hubiera cargos, serían para los que trabajaron por la 4000. La gente que realmente trabajó y sigue trabajando con las ollas y con las canastas hasta ahora. Yo por suerte... Gracias a Dios, no necesito el cargo, yo quiero vivir de lo mío. Siempre lo dije, cuando entré en política, yo quiero vivir de lo mío. Fui un político diferente, fabricado. Yo no hago discurso, no tengo un discurso muy elegante, digo lo que pienso en el momento. Pero quiero hacer cosas por la gente de verdad. Noté que quedaron muy contentos tu familia cuando en la caravana final que hizo el Partido Nacional recorriendo toda la ciudad, pararon los candidatos en tu casa para saludarte y agradecerte. ¿Ese es el futuro? No. Yo soy colorado. Yo soy colorado, ¿sí? Yo me voy a presentar en la interna,
Yo siempre digo, me han dicho mucho, el partido te va a pasar factura. No. El partido puede pasar lo que quiere, el partido no. Pueden pasar los dirigentes. La gente es la que vota. Yo me voy a presentar en la interna como candidato a diputado, para ser diputado del Partido Colorado. Lo que te digo es que hay una contradicción. Si, mientras Perna y María y muchos más están diciendo que me quieren mandar un comité de ética, que yo iría, por otro lado, ayer o anteayer, que quedé por la mitad, firmé, hoy soy parte del CEN, Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Soy parte del CEN hoy. Así que Daniel Galeazzi, el nombre que quieren echar del Partido Colorado o sancionar, hoy forma parte del CEN Nacional. Es una contradicción, me parece a mí. Y vos podés decir, ¿cómo estás desconforme con el partido? Bueno, de algún lado puedo hacer algo. Y voy a intentar. ¿Tu desconformidad es a nivel de Salto o de todo el país con el Partido Colorado? Nos está faltando dirigencia. Estoy desconforme con la dirigencia que tenemos. No hay compromiso con la dirigencia del Partido Colorado y se está viendo. Vamos perdiendo por goleada. La última crítica que te comento que te han hecho es que te presentás a las internas, no acatás lo que indica la urna, te calentás y te vas. Entonces, si no acatás la democracia interna, no sirve que siga siendo Colorado. Pero que yo capté. Yo fui a las urnas en Ballista, sí. y ganamos por el doble. Supuestamente compramos votos por carne, ¿no? Sí. Ganamos por el doble y nosotros nos presentamos como únicos, fuimos los únicos que acatamos, fuimos los únicos ballistas que seguimos la línea ballista. El único grupo que se presentó a la diputación siendo ballista puro fuimos nosotros, que siempre seguimos la misma línea. El resto, y Pepe que me acompañó, también vale decir, el resto, María se fue con Perna, pasó a Vamos Alto, que eran ballistas, pero ballista prestado. Ciudadanos estaban Ciudadanos. Yo seguí estando en la línea ballista. Yo voté 2.500 votos para ballista. La lista 4.000 votó, 2.500 votos. Ahora, que decir que no soy, no sigo una línea porque no quiero apoyar a Vamos Alto, no. A mí, primero que hasta que Tabaré Viera me pidió que lo sacara senador, yo trabajé. Hacia la intendencia es otro tema. La intendencia no había nadie desde Montevideo, era acá, era entre nosotros. Entonces yo no puedo apoyar algo que no estoy de acuerdo. Bien, ¿cómo sigue la historia entonces? La historia sigue que Daniel Galeazzi sigue en lo social, fuerte. Daniel Galeazzi sigue siendo un político, va a colaborar, se lo dije al doctor Andrés Lima, en lo que quiera, honorariamente, en lo que me precise, siendo que pueda ayudar. Y si tengo que criticarlo, lo voy a criticar porque él ya me conoce. Y después voy a seguir trabajando en política, me voy a presentar en la interna próxima del Partido Colorado, voy a dejar que la gente elija. Ya sé lo que la gente más o menos piensa, porque una cosa es los dirigentes, otra cosa es la gente. Los dirigentes están cayendo, los dirigentes que supuestamente eran familia, cayeron todo. Y yo te voy a decir algo porque sé que está terminando. Yo quiero agradecer algo, el cariño de toda la gente. Hay 4 o 5 personas o dirigentes políticos que me agredieron, pero el resto me han felicitado internamente. Mucha gente, no voy a decir a quién, pero muchísima gente. Entonces yo tengo algo que decir. Yo estoy orgulloso de la familia 4000. Yo digo familia 4000, hay mucha gente que copió el dicho, pero muchos de esos terminó las elecciones y el 28 se pelearon todos, no queda nadie. Como una familia. Nosotros sí, nosotros sí seguimos, votamos todos juntos y hoy seguimos todos juntos trabajando hacia la gente. Por ejemplo, ahora voy al cumpleaños de Celia, votaron una amiga, una familia que se prendió desde hace 2 años conmigo, que trabajaron, que era la que se encargaba de todo el proyecto de enseñar a los gurises en el campo. Y hace 2 días o 3 terminó de enseñar por WhatsApp. Eso es lo que es la familia 4000. Y no la van a poder quebrar. Y esa familia va a seguir. Ahora, la gente elige. Yo me pongo en consideración de la gente, no de los políticos. Bien, mirando de saludar, un saludo a tu mamá, que fue el cumpleaños de ella hace poquito. El 15 fueron a visitarme, estábamos los 3 solitos en la esquila. Sí, un beso grande que debe estar mirando con mi viejo. A toda esa familia, como te digo, a mi familia personal y a la familia 4000, que es la segunda familia. Y agradecer a la gente que en serio me acompañó, la mayoría. Y te puedo garantizar que se dieron vuelta muchísimos votos al Partido Nacional, muchos votos porque lo que tomaron el ejemplo de Galeazzi. Muchos dijeron que trabajaban en política, que eran ballistas, ¿tá? Pero en un programa de radio dijeron, nosotros ya habíamos arreglado el pase a comisión antes. Y después dijeron, necesitamos una firma del Partido Nacional. Así que ya habían arreglado antes que iban a trabajar en política, pero eran ballistas, pero ya habían arreglado un pase de comisión y había una firma de un partido nacional. Suena raro, por lo menos. Eso quiero dejar con una acotación. Gracias por haber estado. Gracias a usted por la invitación. Muy bien, Daniel Galeazzi estuvo con nosotros. Luego de la pausa sigue Mario Furtado, presidente
o al Ejecutivo? Lo contesta después de la pausa. Energimundo es un proyecto museístico interactivo sobre energías renovables para todo público, inclusivo, sustentable y dinámico. Tiene un desarrollo en espacios cubiertos y al aire libre. En él se usan diversas tecnologías para sus exhibiciones. Salto Grande decidió crear este proyecto con el objetivo de inspirar y educar sobre la importancia de las energías renovables. Un centro de referencia del conocimiento científico y tecnológico. Marca identificatoria en el norte del país. Energimundo. Acá vive el futuro. Dos años, 2x1 en Mood Soluciones. Ofertas aniversario. Dos Samsung A01 Core, 9.900 pesos. Mood Soluciones. Dos años brindando tecnología con respaldo. Errandonea 47. Seguimos en Palabras Cruzadas, recibiendo por primera vez acá en la tele a Mario Furtado, bienvenido, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Leo, muy buenas noches a todos los televidentes. Aclaremos que de mi parte no faltó invitación durante la campaña. Me invitaste, ¿no? Sí, te invité y no vamos a decir nada más. Pero lo importante es que estás acá hoy con nosotros, después de la campaña electoral, a 9 días de asumir nuevamente Andrés Lima la intendencia de Salto. En aquel entonces eras un recién llegado al Frente Amplio. Hoy ya con experiencia incluso de 5 años de gobierno en el Ejecutivo Municipal, electo edil con tu propia lista, la lista 70 del Frente Amplio, y con una gran posibilidad de que dentro de 9 días asumas la presidencia de la Junta Departamental. Ahí va, arrancamos de abajo en el trabajo político en el Frente. Primero estuvimos en una lista, ayudamos a estar interna y después formamos con una cantidad de dirigentes nuestra propia lista. Hicimos el camino como hay que ser, los lugares hay que ganárselo trabajando, militando, y un poco le devolvimos al Frente y sobre todo a Andrés el respaldo que nos dio en su periodo, en el periodo pasado, porque el periodo pasado ya terminó, se extendió un poquito por el tema de la pandemia. Sí. Un poco le devolvimos a Andrés y al Frente la posibilidad que nos dio el respaldo con mucha militancia y mucho trabajo, y trabajamos muchísimo para que el Frente siguiera siendo gobierno, así que eso fue un poco lo que queríamos hacer. Sabíamos que había chances de que el Frente repitiera. Uh-huh. Y al final fue lo que se logró, y nuestro trabajo creo que sirvió. 3.000 y pocos votos, y no es fácil juntar 3.000 votos. Tú sabes que las elecciones son difíciles, son misteriosas. Había alrededor de 150 listas entre todos los partidos, y la gente es la misma, se reparte. Las elecciones no son misteriosas, son misteriosas las urnas. Las urnas son misteriosas. Hay un dicho que dice, Pepe Lancilla, yo digo que te queda un poco de colorado por lo que veo, porque eso lo decía el Pepe Lancilla. Lo decía el Pepe. ¿Hoy te sentís Frente Amplista o sos un colorado venido al Frente Amplio? ¿Cómo te sentís? Y mira, yo cuando estaba en el partido Colorado, yo reconocía los logros del Frente, y me acuerdo que una vez en una comisión, un director de Vamos Alto en aquel momento me dijo, de la manera que yo le preguntaba en la comisión, cuando lo llevamos a comisión, me decía, parecías un Frente Amplista más, porque yo fui crítico dentro del partido Colorado cuando no es que yo me fui, un día pegó un portazo y me fui. Yo tenía mis diferencias y preguntaba y cuestionaba, a veces era público y a veces no, en privado, y las cosas que se hacían bien también le daba para adelante. O sea que si bien estaba en el Partido Colorado, siempre quizás un poco a la izquierda, y cuando no compartía lo decía, y tanto no compartí que un día también pensé que me tenía que ir y me fui. Sí, yo quiero contar una infidencia.
porque habla bien de ti en este caso, porque se comentó mucho de tu pase luego de las elecciones nacionales donde gana Tabaré Vázquez, la reelección. Tabaré Vázquez, sí. ¿No? Tabaré Vázquez. Y y todo el mundo, mirá, se pasa porque ganó el Frente. Y yo quiero decir de que Mario me había comunicado... No, ganó Mujica, ¿no? Tabaré Vázquez ganó porque termina ganando Andrés Lima en esa elección. Termina ganando Andrés, pero en la elección nacional, cuando yo me fui... No, si vos eras edil de Germán Coutinho. Y Germán Coutinho fue intendente con Mujica. Sí, cuando ganó la segunda presidencia de Tabaré Vázquez. Y tú me habías comunicado unos meses antes, por privado de Facebook, antes de las elecciones de octubre, mirá que ya tengo decidido, después de las elecciones voy a informar que me paso al Frente Amplio. ¿Después de las elecciones nacionales? Claro, pero me lo dijiste mucho antes de que se supiera que iba a ganar el Frente Amplio. Incluso hasta las encuestas decían que el Frente perdía. Ahí va. Que no ganaba Tabaré Vázquez y que estaba muy peleado para la calle, a favor de la calle Pou. Y lo dijiste antes, para que no quede como que te pasaste con la ola de la victoria. Quiero aclarar porque... Es que en verdad fue así, Leo, o sea, había... Se dijo muchas cosas. Se dice muchas cosas. Pero hoy, ¿cómo te sentís? No, me siento bien, me siento tranquilo y siempre, como te decía, siempre sentí el respaldo de Andrés, tanto en la gestión y en lo político y en cada decisión que tomé. Pero siempre ¿te sentís Frente Amplista? Me siento Frente Amplista. Porque hoy el MPP está cuestionando a todos los que siguen y sacaron listas. De las 37 que sacó o apoyó a Andrés Lima, le están cuestionando que no tienen en el ADN el Frente Amplismo, que no conocen ni siquiera la sede del Frente Amplio, que no conocen los principios Frente Amplistas, que no son Frente Amplistas y que no los conocen como tales. No es mi caso, yo conozco la sede del Frente, me gusta escuchar a la gente del Frente, sobre todo la que tiene principios, la que habla como Frente Amplista, la que tiene mística, me gusta escuchar la gente, yo escucho compañeros que se sumaron a trabajar en nuestra lista, que son históricos del Frente, y por nombrar uno, Juan Ferreira, que viene del espacio de Felipe Carballo y la verdad que uno cuando lo escucha y cómo te habla de presupuesto participativo, de proyecto, que tiene historia, que conoce y la verdad que yo me siento Frente Amplista y me ha rodeado de gente Frente Amplista. Nuestra lista ha sido una lista abierta que ha venido gente del Partido Colorado, del Partido Blanco a acompañarnos. Y bueno creo eso, que viste, eso lo cuestionan Salto es un departamento colorado históricamente y que hoy se ha nutrido, el Frente se ha nutrido de muchos colorados y que eso de alguna manera en la historia reciente ha hecho que el Frente ganara tres veces. Ganó Ramón, ganó Andrés y volvió a ganar Andrés. Y ganó porque gente del Partido Colorado vino a apoyar, muchos lo votaron, pero también muchos dirigentes vienen y trabajan y aportan. Hoy uno mira en la línea de ediles que tenemos nosotros y hay muchos ediles que fueron incluso ediles en el Frente Amplio. Entonces, quiere decir, ediles en el Partido Colorado, quiere decir que entonces hay un corrimiento de dirigentes. Está bien, pero eso es lo... El MPP sostiene que eso está generando un vaciamiento ideológico en el Frente Amplio y este proceder de Lima lo está transformando en un partido tradicional más. Y dejando de ser un partido de izquierda. Yo hoy, por ejemplo, lo escuchaba a Soledad y la manera que habla, ella va a estar en el Ejecutivo, no hay duda que Soledad es una de esas dirigentes que uno las quiere tener siempre por la forma que habla, por lo que conoce, por las cosas que maneja. Y bueno, quizás el MPP, al estar un poco afuera de todo esto, porque la gente no lo acompañó en las urnas, por ahí vienen un poco los cuestionamientos. Pero quienes estuvimos trabajando y quienes defendimos las ideas y el trabajo, tanto del Ejecutivo, pero sobre todo pidiendo que nos acompañen, que nosotros queríamos ser un bastión del Frente Amplio en Salto, no lo sentimos así. Sentimos que trabajamos para aportarle al Frente Amplio y será porque trabajamos con muchas ganas y la verdad que las cosas no salieron, no nos cuestionamos eso, no nos ponemos a pensar en eso, sino queremos que el gobierno del Frente Amplio, este gobierno, sea un buen gobierno,
que esa gente que está con tantas dificultades y que volvió a confiar, porque acá estamos en una crisis que a veces la gente no ha caído en las dimensiones de la manera que nos ha pegado. Veníamos con problemas desde 2014, un contexto un poco difícil, venían cerrando empresas, se venía dando algunas cosas que eran una señal negativa, pero creo que nunca, nunca se puede medir todo ese contexto con el contexto actual de la pandemia, donde ha afectado muchísima gente. Bien. La gente confió, la gente tiene esperanza que el Frente haga un buen gobierno y nosotros tenemos que trabajar para que así sea. ¿Qué pasó el viernes que no hubo quórum en el plenario para aprobar los nombres del gabinete de Lima? Y faltaron a veces pasas, sobre todo después de un periodo eleccionario tan largo, donde muchísima gente está trabajando permanentemente y bueno, hay un empuje, después viene, pasan las elecciones y hay un poco un desinfle. ¿Habrá pasado eso, que los dirigentes, bueno, dicen, ya está, el gabinete ¿alguien, ya está? ¿Alguien de la vereda enfrente a Lima está diciendo que Lima levantó el teléfono para decirles que no fueran? No, estoy seguro que no es así, Andrés, no va a estar llamando. Bueno, para... en primer plano yo lo vi a Lito Muti decir que alguien avisó que no fuera, cuando le preguntó a Adrián Fagundes quién, la piloteó un poco pero no dio nombres. Sí. Y hoy escuchaba al MPP en la radio a Mijail Pastorino y dio a entender como que alguien no tiene ganas de discutir y que ellos estaban. Bueno, sí, bueno, ellos estaban, por ejemplo, y él te puede decir si alguien lo llamó o no, pero yo te... Seguro, no, a él no lo van a llamar, seguro. A él no lo van a llamar, seguro, pero digo, yo creo que no nadie puede estar llamando, no creo que sea así, simplemente que no fueron. Bueno, esto dice el MPP, esto demostración del vaciamiento que está teniendo el Frente Amplio con esta forma de proceder de la gente de Lima. Pero quienes no fueron y quienes integran la mesa no son los que son cuestionados porque vienen de fuera, sino son gente, uno mira la mesa, las bases. Viste que va a tener dos frentes, ¿no? Va a tener el frente con la oposición de los partidos tradicionales y el frente en la interna del Frente Amplio. Pero el frente, van a tener que seguir luchando. El frente siempre es así, no era cuestionador. Así. No era tan así. Bueno. Era discutidor, pero no. Discutidor, era, bueno, pero no era digo, tan bueno, así. Las circunstancias actuales hacen que así sea el frente, pero apostamos a la unidad, a hacer una buena intendencia, que se hagan las cosas bien, es lo que la gente quiere. Hay muchas cosas importantes para la gente que se nos va la vida. Yo siempre trabajo pensando, me pongo en el lugar de la gente que está esperando algo de los políticos. La gente uh-huh. tiene muchas necesidades, sobre todo de trabajo. Nadie quiere vivir de 1.200 pesos que le da el gobierno, ni de una canasta, ni de una tarjeta. La gente quiere esperanza. Y cuando a mí me pasaba que yo estaba sin trabajo, yo toda mi vida trabajé en la naranja, en la citricultura, y de repente durante mucho tiempo en el año no trabajaba, y escuchaba mucha radio, y entonces yo escuchaba y me interesaba saber lo que decían los políticos, porque mi futuro estaba en esa gente que ganó una elección, y cuando alguien me transmitía esperanza o cuando había una posibilidad de trabajo, ahí estaba atento, y yo sé que la gente piensa así como uno, siempre me pongo en el lugar de la gente, y la gente hoy, por lo menos, le quiero dar esperanza de que vamos a dejarlo mejor, que este gobierno va a dejarlo mejor, nosotros que vamos a estar de la Junta, vamos a tratar de estar a la altura de lo que la gente necesita. Bien, tocaste el tema. En 9 días asumen la nueva Junta Departamental, asumen también el Intendente, Andrés Lima reasume, uh-huh. en todo caso. ¿Ya está definido quién va a ser el presidente de la Junta Departamental en el primer periodo? No está definido, pero hay buen ambiente para que seas vos, para que nosotros ocupemos el lugar. Hay una sensación térmica favorable. Ahí va. Yo en algún momento, cuando todos empezaron a hablar de cargos y de cosas, nadie hablaba de la presidencia. Nadie hablaba de la presidencia porque es honoraria. Nadie hablaba de la presidencia. Yo también venía con un desgaste tremendo. Yo trabajo en otro lugar y venía bastante cansado y tengo un montón de problemas personales para arreglar, y dije que quería estar un poco afuera del Ejecutivo, y yo se lo había planteado a Andrés que no quería dirección, no quería nada. Y le dije... Perdón, que, Emma, tenés la foto ahí. Pasala, por favor. Le dije, te voy a dar una mano en la Junta, después le planteo a Andrés si nadie... Explícame la foto esa entonces, porque ahí estás vos al lado... Si nadie había pedido la Junta, y entonces Andrés me dijo, mirá, nadie me la pidió, y ahí arrancó un poco el tema del buen ambiente para que sea presidente de la Junta. Al lado de Juan Pablo Cecio estás vos parado, ahí y va. Ahí dice el equipo de directores que asumen el 27 de septiembre, y ahí dice Mario Furtado. Ahí va. ¿Cómo ahí va? ¿Vas a ser presidente o vas a ser integrante del equipo? No, voy a ser edil.
Sí. Si me eligen presidente, voy a ser presidente. Si no, voy a ser edil. Pedí para ser edil. Después, en el transcurso de algunas cosas que pasaron en el grupo y en la lista, iba un compañero director. Después, bueno, el compañero no pudo asumir. Asume otro compañero. Y ahí entonces está el planteo de que yo vaya a la Junta los primeros 6 meses. Ah, en mi lugar va un compañero de la lista, en esa dirección que Andrés nos dio a la lista. Y luego de que termine el primer periodo en la Junta, asumiría, no está confirmado. Claro. Y por ahí esa es la invitación. Bien, entonces, pero cuando hicieron el grupo de directores, me invitaron a participar. Bien, pero aclárame esto. En la foto aparece Juan Pablo Cecio. Entre paréntesis, el propio Andrés Lima escribe coordinador general. ¿Ese cargo de coordinador general y el nombre de Juan Pablo Cecio no figura en la lista que Lima le presentó a la mesa política al Frente Amplio y que iba a estar a consideración del plenario el viernes 13? Ahí va. ¿Cómo ahí va? Bueno, yo desconozco también el tema de, me enteré por ustedes que siempre están preguntando cosas o investigando por qué estaba Juan Pablo ahí. Y bueno, y por usted me enteré que va a ser coordinador de... Pero vos no sabías, estás al lado en la foto y no le preguntaste qué hace vos acá, si vos no vas a estar acá. No, ¿cómo le voy a preguntar? Porque Juan Pablo sabías. Colaboró en toda la campaña con todas las listas, sí, en todos los actos, y si va con la experiencia que tiene y hablando de gente del Frente Amplio, que a veces reclamamos gente histórica del Frente y sabemos que Juan Pablo lo es, estuvo en el gobierno Fontecilla, sí. Y después... bueno, no me dio por preguntar, porque lo considero uno de esos compañeros que siempre está... ¿No sabías para qué era la foto? No, la foto sabía, así como no voy a saber. Y estaba Cecio al lado tuyo y no sabías qué hacía no, ahí. ¿Cómo? ¿Sabías? No voy a estar preguntándole a Juan ¿Sabías? Pablo. ¿Sabías? Juan Pablo estaba en un área importante y como te decía, ha estado colaborando en todo. Uh-huh. Y pienso que... ¿Qué va a ser en ese momento? ¿Qué va a ser, una especie de jefe de gabinete? Puede ser. Porque ahora se usa mucho eso, no existe el gabinete desde el punto de vista constitucional. Sería el Alberto Fernández de Salto. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete en de Argentina? De Kirchner, ahí va. O sea que vos estás comparando a Lima con Kirchner. No. Mirá que lo agarra la nata a Lima y lo hace pelota. No, ¿cómo voy a estar comparando? Te digo, como no me sé. Dijiste jefe de gabinete. No sé, bueno, yo qué sé, podemos hablar de también si querés, secretario de presidencia, Laura Delgado. Puede ser, sí. Bueno, va a estar ahí coordinando con los directores. Por lo que se ve, sí. Por lo que sabemos, sí. Está bien. Bueno, ¿dónde te vas a sentir mejor? En la Junta Departamental, tratando de sacar dos decretos importantes, ¿no? Uno, el presupuesto quinquenal, y el otro, la refinanciación, que todavía no sabemos para qué lado van a agarrar con el fideicomiso de Aymán. Ahí va. Son dos cosas bien importantes y también la exoneración a los buenos pagadores, una serie de... La amnistía, de, ¿no? La amnistía y, bueno, una serie de propuestas que hay para que la gente, para los buenos pagadores y también para que se reenganche la gente, los deudores de contribución urbana. Uh-huh. Y suburbana. Entonces, bueno, eso creo que también... Que fue un compromiso de campaña. Y que además tenemos poco tiempo, uh-huh. Porque asumimos el jueves, el viernes hay que llamar a una extraordinaria para el lunes y armar las comisiones. ¿Para qué era extraordinaria? Para terminar de elegir la mesa. Ajá. Y bueno, y después empezar a trabajar en las comisiones, que tú sabes que en un mes las comisiones es difícil que te saquen asuntos, pero bueno, y después nos agarra el receso. Uh-huh. Y bueno, y ahí entonces estamos pensando, ahora venía justamente a una reunión ahí, estamos pensando en, durante el receso, que la Comisión de Legislación y Reglamento y la de Hacienda continúen o por lo menos estén a la orden para tratar todos estos temas, porque arranca el 10 de enero y ya arranca a cobrarse los tributos, y eso lo tenemos que tener solucionado. Bien, en definitiva, en donde te toque dentro del gobierno de Andrés Lima, te deseamos éxitos, porque del trabajo de todos ustedes va a depender también el destino de los salteños, así que nada mejor que desear éxitos para que le vaya bien a los salteños. Bueno, y en donde nos toque, sea de presidente o sea de edil, o donde nos toque, vamos a dejar lo mejor de nosotros. Sabemos nuestras limitaciones, pero siempre tenemos ganas de trabajar, siempre dejamos el alma en cada cosa que hacemos y suplimos todas esas limitaciones que te decía que tenemos con mucho trabajo. Así que bueno, le pedimos a la gente que confíe en nosotros, que confíe en el equipo y que vamos a tratar de dejar lo mejor del nuestro. Que así sea, gracias por haber estado. Bueno, muchísimas gracias y saludo a toda la audiencia. Muy bien, Mario Furtado estuvo con nosotros. Hasta acá el programa, el reencuentro el próximo miércoles con más palabras cruzadas. Que la pasen bien.